dios Apolo vengo predispuesto para saludar. A esta concurrencia que se haya reunida bien sin novedad. Permítame presentarme. Mi nombre es Jesús, pero mis amigos me dicen Chucho. Soy músico y vengo a contarles la historia del corrido soriano. Acepto mi cordialidad como debe ser. Ahora que ellos mismos se quieren dignar y a mis camaradas invite a la vez, con todo mi afecto deseo todos gocen de felicidad. Que yo le llamo la canción campesina más erudita que conozco, no conozco una canción campesina con tanta erudición. Oigan, el dios Apolo, Morfeo, son dioses que pertenecen a la mitología grecolatina y que están inscritos, están inmersos en casi todas las canciones de esta región. Lo curioso es que no están escritos por universitarios, por gente que tenga una maestría en letras, no. Está escrita por campesinos. Esto viene de tiempos muy lejanos, posiblemente de los trovadores provenzales del siglo XI y XII, que ya había un estilo que se llamaba Trovar Clus, que hacía sus metáforas con vínculos a la mitología grecolatina. ¿Cómo llegaron a Morelos? Por los conventos, posiblemente los conventos que se construyeron a partir del siglo XVI, precisamente aquí, en esa zona, en el estado de Morelos. Un conglomerado enorme de estilos, de polcas, de shotises, railanders, muchos estilos y posiblemente anteriores, es decir, anteriores al siglo XVII, que es cuando surge la música de salón que estoy mencionando, y posiblemente géneros que ya se perdieron, como las jácaras, chaconas, etcétera, que se cantaron y se ejecutaron durante toda la época que esta región se llamó la Nueva España. Voy en busca de las raíces del corrido suriano en la región centro-sur y en el área donde predominó la cultura náhuatl en el siglo XVI. En una buena parte de Morelos, Puebla, México, Tlaxcala y Guerrero, se interpretan muchos géneros de este cancionero popular. Buenos días. Es un conjunto de estilos que se ha sumado a través de los siglos introducidos a México por los conquistadores españoles. Aquí vive nuestro primer corridista, el buen Malaquías. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Andaba buscando a tu papá. Ah, sí, está. A don Malaquías. ¿Sí? Sí. ¿Por dónde anda ahora? Por aquel lado, pásale. Ah, ok, gracias. Yo quería preguntarte, ¿cómo ves el tema del amor en los corridos surianos? Pues nosotros, que siempre nos ha gustado cantar diferentes temas, pero lo que más nos ha gustado es cantar corridos de amor, porque en el corrido de amor es como una declaración a una mujer que te gusta. El corrido de amor, si tú sabes que una mujer no te corresponde, pues le haces de diferentes modos, le bailas, le haces de todo, vas, le pasas por casa muchas veces, a donde vive, y si no, pues ya le llevas una serenata, y si no, cantas corridos, pues sabes que hay en esto de corridos, los autores de aquellos tiempos casi se dedicaron a componer corridos de amor. Ajá. Porque el corrido de amor es una declaración a la mujer que nos gusta. A mi esposa estamos muy niños en la escuela. Ya estaba yo ahí en la escuela y ella no iba a la escuela.
Y un día que su papá lo fue a dejar allá en la escuela, y pasó así muy cerquita de mí, y me quedó mirando. Y desde que la vi, sentí algo así, un no sé qué, en mí. Y me sonreí con ella. Y ella caminó y ya le dieron un lugar, las bancas que había, y se sentó. Y allí ella, le tomaron su nombre y todo eso. Y ya después, en el recreo, me dijo, dice, ¿te llamas Malaquías? Sí, me llamo Malaquías. Ah, te preguntó. Sí, le digo, ¿y ahora por qué? Dice, porque ya te vi 2 veces que pasas por mi casa. Y le digo, ¿y qué? No, dice, pues, me gustas. Le digo, ándale. Pero mira cuántas muchachas hay aquí en la escuela. Y entonces, me dice, no, pues, mi mamá, cuando le decía yo que quería venir a la escuela, me decía que no, porque aprendemos las muchachas nomás para escribir unas cartas con los novios. Le digo, ah, caray, le digo, pero, pues, ¿qué nomás con cartas se puede enamorar? También se puede enamorar hablando, ¿sí? Y aún cantando. Y yo entonces me dice, ¿y a poco sabes cantar? Le digo, pues ya me ando enseñando. Eres flor del pensamiento, te luces en donde quiera, y sabes que yo no miento. El componer es una inspiración, algo que te inspira, no algo que te gusta. Principalmente, pues, el sexo femenino, ¿no? Que pues puede componer corridos de un temblor, que es lo que pasó, una catástrofe, un asesinato y todo eso, pero a mí eso no me atrae. Siempre lo que me atrae es el corrido. Las damas. Sí, la dama, el corrido romántico. Pues. Y muchas mujeres me gusta, le compongo un corrido y se lo regalo. Sale del corazón, se explica con la boca, con palabras, con el verbo. Que estoy llorando por dentro, yo por eso no te olvido, por eso triste me siento. Que no valgo nada, nada tengo que ofrecerte. Mujeriz ofrenda amada, como quisiera tenerte. Pero sé que estoy muy lejos de tu amor, mujer bonita. Muy cerquita. Eres como astro del cielo, desde aquí te estoy mirando y me arrastro por el suelo por ti suspirando. Lupita, tú eres mi estima, eres todo mi existir, eres la que más me anima para poder yo vivir. Espero que no me culpes si yo te hablo de querer. Tú muy bien lo sabes, Lupe, que soy hombre y tú mujer. En estos versos te escribo y en ellos estoy pensando. Boca y de tus besos.
seguiremos hablando. Ese es un corrido más de mi locura. Por las mujeres, pues. Pero vamos viendo que todo se acaba. Vamos viendo que todo se acaba. Y solo los recuerdos quedan. Además de Malaquías, no quedan más de una veintena de trovadores que por su avanzada edad, poco a poco se han ido marchando. Eso, pues siempre regresamos con claro, mucho cariño, ¿eh? Sí. Nos estamos viendo, pues. Seguir cantando. Sí, hay que seguir cantando. Hasta que el cuerpo aguante. Eso mero. Claro. ¿Eh? Que y sí. Que estemos aquí todavía vivitos. Sí, ¿eh? Cuídate. Vamos, aquí estamos. Cuídate mucho y gracias por todo. Hasta claro, luego. Esto es un bajo quinto, el instrumento típico con el que los cantadores surianos se acompañan para cantar el repertorio tradicional. Es descendiente de la guitarra barroca y la vihuela renacentista. Como sus ancestros, tiene 5 órdenes de cuerdas, una caja de resonancia, en este caso enorme por su sonido grave, su mástil que termina en este cabezal precioso, donde están las clavijas. En el pasado, hubo músicos transhumantes que se llamaban publicistas, que llevaban por todas partes estas hojas volantes de diversos colores y de diversos temas, sobre todo temas relevantes de la época, pero también canciones de amor, desamor y de todo lo relacionado con temas de la vida. Hombres de campo, de labranza, que trabajan la tierra con sus propias manos. Este es el mundo de los corridistas. Uno de los aspectos propios de la trova suriana, sin duda, es la reunión, porque ahí, en casa de alguno de ellos, se juntaban varios corridistas para cantar y exponer su repertorio. Iniciaban con saludos, luego bolas surianas, corridos esdrújulos, históricos. Muy, muy importante esto, ¿no? Sí, yo diría, tocayo, que es exponer y compartir el repertorio, porque una parte medular es la fraternidad que existe entre los miembros, ¿no? Sí, o sea, es diferente de otras tradiciones en nuestro país donde hay cierta competencia entre los trovadores, aunque sea amistosa.
Sin embargo, aquí hay una amistad muy profunda entre ellos, ¿no? Y eso es, eso es interesante, ¿no? Sin duda. Nuestro amigo Nacho, segundero por excelencia, hijo de uno de los mejores corridistas del estado de Morelos, don Mauro Vargas, ya desaparecido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pásale. Hola, Nacho. Pásale. ¿Cómo andamos? Bien. Para poder cantar, hay que fijarse primero en tener buen segundero. Vengan nobles pajarillos, vengan todos a gustar. Vengan todos mis amigos, vengan todos a cantar. Precioso corrido, precioso. Me gusta que hable del segundero porque todo mundo no sabe ni siquiera qué es un segundero. Y tú fuiste uno de los grandes, grandes segunderos de este estado. Pues, pues en partes, pues puede que acusen a uno de presumido, ¿no? Y toda esa cosa. Pero había en las parrandas, se veía eso que estás diciendo. Así es. Alguien quería cantar, que le hiciera uno segunda. Por ejemplo, ustedes que dicen que yo, que quién sabe qué soy para hacer segunda. Entonces quería que le hiciera yo segunda. Pero para que se acoplara uno, luego nos pegó unos gritotes que parecían saltos. Sí. Y pues ya ahí es donde uno pues, se sentía incómodo. Claro. Ajá, porque para eso hay que ponerse de acuerdo para todo, para que pueda salir el. Así es, pero, pero sin embargo, yo tengo la sensación que tú como buen segundero. Y que además, como característica de los segunderos, no siempre se saben la letra completa, van medio adivinando la letra, ¿no? A veces, ¿no? Digo, tú porque practicaste mucho con don Mauro, sí, padre, para, ¿no? Pero no sucede fácil. Sí. Sí. Pues y es todo un arte, ¿no? Tú no piensas eso. No, yo, Chucho y yo consideramos que es todo un arte ser segundero, no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Feliz conmemorial.
¿Cómo es que les dio a ustedes por cantar estas cosas? Ah, pues eso ya según es el don que le da a la persona. Y aprendiendo por otros aprendiendo, señores. Y aprendiendo por los cantadores sí, que no. cantaban, porque ya se acabaron. Sí. ¿Eh? Todos señores y nosotros, pues el sentido también algo nos ayuda, porque si no, no hay nada. Sin recordar más de nada. Nosotros ya aprendimos desde jóvenes así, empezamos a cantar yo y aquí mi pariente, y tenemos buen oído, gracias a Dios. Nomás oyendo, yo me sé muchas cantaditas, también él. Sí, nomás oyendo. Sí. Nomás oyendo. Pero ustedes, ¿cómo es que están en el campo y están en la siembra, en la pizca? ¿Y cómo es que se interesan por esas canciones que son muy diferentes de lo que se oye normalmente? ¿Por qué? Porque nos gusta cantar y para que, como era en esta ocasión que tenemos esta reunión acá, entonces va uno a trabajar, o va uno a dar una vuelta a la siembra, va uno, yo de mi parte pues, para que no se olvide, le voy dando un repaso, las cantaditas, los corriditos, y ay, si no la noche, estoy en mi casa, recuerdo, ya no puedo dormir, me pongo a cantar, despacito, a darle un repaso a lo que sabe uno. ¿Sí? Por eso aquí nosotros no parrandeamos, no cantamos. Cantamos muy de repente, lejos así. ¿Sí? Pero casi no. Ajá. Es que luego nos perturban, luego prenden allí los sonidos y no, ya no se siente uno bien. Yo creo que fui destinado por mi suerte al sufrimiento. Pero hasta hoy pido cuidado porque Dios es bondadoso, el aprecio para ustedes, ese fue todo mi afecto. Sí, porque es como una distracción que va uno por allí, se distrae uno. Yo casi cuando voy a traer un manojo de leña o algo, estoy leñado, estoy cantando despacito. ¿Porque te llena el corazón? Sí, porque me gusta pues y siento que me desahogo, que así. Casi no que esté yo así nomás callado así, casi no. Estoy cantando una cantadita y no estoy dando repaso. Y digo, creo esto ya se me olvidó y por ahí. Se van acordando. Por eso, cuando se llega algún así, pues, cantamos. Pues. Pero aquí en la colonia casi no. Porque aquí, como acabo de decir, perturba mucho. De eso él tiene la guitarra y pues, no sabrá mucho, pero... cantar pues ya de medianoche para adelante, ya que la gente está durmiendo. Ahora yo, por la enfermedad, la enfermedad de la diabetes, no me puedo desvelar. Él sí, pero yo no. Porque el doctor me prohibió, dice, no, nomás no se desvele, don. Porque eso le ayuda mucho, a la diabetes, la desvelada. Porque creo eso no resta, mientras llega la partida, porque creo no se haya lejos, no lo sé de cosas ciertas, por mi mente se imagina. Veo herejes yo quisiera, su voz pura y atimbrada, para que con elocuencia en mis versos por doquiera el perdón se me otorgara por mis hierros de mi esquela.
Hola, ¿faltará mucho para Santa Cruz? Sí, buenos días, falta como un kilómetro. ¿Ah, sí? ¿Como un kilómetro? Ah, no está tan lejos entonces. Como te digo, que nos platicaba el jefe, cuando bajaba Porfirio Díaz Carranza con su gobierno, los pacíficos aquí se vienen a esconder. Pasaban un día, dos, tres días, llegaba el gobierno carrancista, le metía a juego las casas, las trojas de maíz las quemaba, bueno, unas injusticias que hacía con los pacíficos. Ya, de aquí que el cerro que está allá le dicen el Mirador, pertenece a Pala, pero de allí se venían los zapatistas, allá se regaban, cuando había, venían los carrancistas, por allá aquel lado donde vivimos, para el otro lado, ya vienen las tropas. Entonces lo que vienen las tropas carrancistas, ya viene el gobierno, todo el Pacífico se venía a esconder aquí. De aquellos verdugos que te hacían esclavo, ya se los llevó la muerte. Ahora sí vives tranquilo, gozando de tu parcela, y a costa de sacrificio conseguiste en la guerra. Se fue aquel cacique, se fue el capataz, se fue también don Porfirio. Solo quedó el clero con su reaccionario, que es para aquel enemigo. Interpretando estos versos, recordarán que en la guerra gritaban los zapatistas: libertad, justicia y tierra. Hoy vemos los campos cubiertos de caña, todo es de la sociedad. Vemos el ingenio con grandes potencias de pura electricidad. Es un grande movimiento de la mayor atención. El turismo no hace falta diariamente en la estación. Los corridos los conocí por aquellos viejos antiguos. Me acercaba yo a ellos y los seguía aprendiendo. Y nadie me enseñó estas cosas. Los corridos nomás estoy leyendo los viejos. Ahí se me pegaba todo en la mente. Ajá. Desde chamaco me gustó ser parrandero, porque yo parrandero, no. Era yo un briago como de los que hay ahora. Sí, de veras, tomaba yo harto. Debemos la libertad.
es todo. Así, así estamos nosotros. La vida la tenemos prestada, no es de nosotros. Nos la dieron por un tiempecito. Cuando llegue el término, cuando le diga el de arriba, ahora ya está acá fulano, a la tierra te vas. De la tierra hacemos, de allí nos vamos, ¿sí? Hoy es un día muy especial. Me dirijo a la casa de don Chico Gutiérrez, donde habrá una reunión de corridistas. Ahí encontraremos a sus amigos cantadores. Licencia pido primero, que me den permiso para saludar a todo el público entero. En la actualidad, los corridistas del estado de Morelos conservan la estructura de las reuniones tradicionales. Ya sean mis fieles amigos y mis nobles camaradas. Comienzan con un saludo y continúan cantando un sinfín de estilos hasta terminar con una despedida al público. En la época revolucionaria, el corrido cumplió con un papel vital porque resultó ser el medio más accesible para comunicarse de viva voz con la mayoría de la gente. Yo soy Higinio Colín, del pueblo de Tlayecac. Allá nací, en un año de 1937. Y me hice cantadorcito, pero a la larga y a fuerza, pero con gusto y placer. Y ahorita les voy a cantar nada menos una composición que redacté, que se llama La semblanza del general Emiliano Zapata Salazar. Ocho de agosto, señores, del año 79, San Miguel Anenecuilco se dio a conocer al mundo en el siglo XIX. Doña Cleofás Salazar consiguió un niño bonito. El señor Gabriel Zapata se puso bien contentito. Doña Luz y don Juan Luis lo fueron a bautizar. Le pusieron Emiliano porque nada más lo dice el calendario Galván. 9 años tenía Emiliano y vio a su papá llorar, pues le quitaban sus tierras para ser un cañaveral. Yo estuve en todos los asuntos. Mi papá, como fue, supo todas las vivencias de Zapata, incluso quedó porfiado por el mismo herido por las cosas de Zapata, y mi papá se murió en 1969, pero todavía herido, fíjese, desde cuando al señor, aquel tirano,
Vitoriano Huerta lo corretearon y quedó con una bola para acá siempre. Y siempre estuvo, pero mi papá fue de entonces. Puras vivencias de zapatos, correrías, de corridos y además desgracias, tragedias. Estoy aquí y ahora acabo de llegar. Ya voy a entrar al jardín a ver si puedo cortar. Permiso pido primero a los dueños del festín. Cantar con esmero y que estamos en el jardín. Músicos y cantadores que ocupan este lugar. Disimulen mis errores hoy que les vine a cantar. No tengo capacidad para esto de la alegría. Por eso pena me da de andar con mi compañía. Tarde vine a entender los frutos del escarmiento. Amigos con quien contaba todo se lo llevó el viento. Me vengo a despedir de mis amigos de aprecio. Toditos se me acabaron por falta de entendimiento. Ya me vengo a despedir de los que hay en el lugar. No tengo ni un amigo para esto de tormentar. Ya me vengo a despedir de esta noble compañía. Hagan recuerdos de mí cuando tienen la alegría. Hola, buenas. ¡Dole! ¡Eso, mero! ¿Cómo estamos, Carlitos? Pero llegó. Llegó. Más vale tarde que nunca. Sí, claro. ¿Otra vez? Sí. Pues a ver quién va a cantar o cómo está la jugada. Dígale a Don Delfino que toque. Ahí va a tocar el Chucho. Ah, va a tocar el Chucho. No, que toque él. Es que cante de ahí. A ver, Chucho, dale. Don Chico y a todos los presentes, muy buenas tardes. Yo soy Delfino Maldonado y vengo de Tlaquiltenango, Morelos. Así que me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes en esta experiencia que jamás se me va a olvidar. Y les voy a cantar un corrido que se llama Como Mexicano. Inclusive en ese corrido, ahí sale mi abuelo Isaac Maldonado. Él anduvo con Zapata, él salió herido de un balazo en la pierna y le decían que se pensionara, que tenía derecho porque anduvo peleando en la revolución. Dice mi abuelo, yo peleé por con Zapata para que la gente, para que los campesinos tuvieran sus parcelas. Así que es una ofensa para mí ser pensionado, o sea, unirme al gobierno. Y es lo que me da gusto y lo tengo siempre en la mente, que él del gobierno, dice, yo me quedo sin pensión, yo luché, pero para la gente, dice, humilde, dice, como yo. Así que con mucho gusto, pues voy a cantar un corrido que se llama Como Mexicano. Thank you.
mexicano nacido en Morelos, donde nació el agrarismo. Donde fue la cima revolucionaria, demostrando patriotismo. Hoy quiero hacer un recuerdo, citando lo positivo, de valientes defensores y su honor tan merecido. Yo soy fiel testigo de varios combates sangrientos que lamentar. Aquel campesino tuviera parcela, la justicia y libertad. Como todos lo sabemos, que ya no había garantía. Lo de Morelos lo vendió Porfirio Díaz. Ven y ven, ven y ven, soy cantor, voy cruzando las orillas del mar. Consuela. Vamos a cantar a estos mis amores. Esther, no, la viñita. La viñita. Ven a escuchar la voz de un pájaro gorrión. Ven y ven, ven y ven, palomita de mi corazón. Ven a escuchar la voz. Pájaro gorrión, ven y ven, ven y ven, soy cantor, voy cruzando la alma, ven y consuela a estos mis amores dignos, ven a escuchar la voz de un pájaro gorrión. Mariquita, ven, ven a consolar al hombre que tú le has pagado mal, joven de amor. Dame tu placer, joven seductor. Y si tú me amaras como yo te adoro, te formaré un decoro por mi felicidad. Ven y ven, ven y ven, palomita de mi corazón. Ven a escuchar la voz de un pájaro gorrión. Ahora vamos a cantar en la villita. Aquí Fermín y yo.
¿Qué dice mi hermano? Vamos a la villita a pasear. Hoy qué contentos estamos, la vida hay que disfrutar. Venderemos la vaquita o las aves de corral, pero eso sí, en la villita nos tendremos que pasear. Tú dices si el tren te agrada o nos vamos en camión, que al fin el dinero es nada, lo que vale la intención. Cuando a la villa lleguemos, lo primero hay que hacer, la Virgen visitaremos, como está nuestro bien. Bueno, venimos. Gracias, mijo. Luego vamos al cerrito, como son mis intenciones. Subiremos al cerrito de las grandes cantadores. Que así tengo el gusto de levantar el llama no sabe, me llevo aquí completito todo lo que vivimos. Y pronto nos veremos. Dios lo bendiga. Sí, mucho. Sí. Dios lo bendiga. Bailaba el señor Benito Juárez García, el benemérito de las Américas, y dice así, y se llama Éntrale en ayunas. Estoy pisando 88 abriles. Ajá. Y por estar cantando no como, me gusta mucho la cantada de derecha. Suenen tristes instrumentos, suenen porque ya es muy justo que lloren todas las aves. Porque se ha llegado el tiempo en que terminé mis gustos, ya voy a entregar las son de Otate, nuestro cuerpo es de agua, son del caudal de la Pantle. Si nuestro cuerpo es de agua, son del caudal de la Pantle, nuestra piel es de humo, nuestras almas son de Otate. Son uno, escúchenme, en la cara del lenguaje, cobíjenme. Si nuestra boca es tecuil, nuestra lengua es molcajete, si el diente es cuajinicuil, el paladar es bonete. Si el diente es cuajinicuil, el paladar es bonete, nuestra boca es tlecuil, nuestra lengua molcajete.
Si las frases son sensontles, escúchenme. Son las aves del lenguaje, cobíjenme. Del alcholol nace el pachol y también el chacualeo. Del nixtamal viene el mundo y del campo el tlacualero. Del nixtamal viene el mundo y del campo el tlacualero. Del alcholol nace el pachol y también el chacualeo. Del brazo nace el tlalacho, escúchenme. Con las manos del lenguaje, cobíjenme. Ayer me arranqué un huizache y me sembré un cazaguate. Ayer me arranqué el quehuite, una cagual de mi sangre. Ayer me arranqué el quehuite, una cagual de mi sangre. Ayer me arranqué un huizache y me sembré un cazaguate. Hoy tengo flor de zompantles, escúchenme. Son las flores del lenguaje, cobíjenme. Mi corazón papalote ya se encuentra entristecido, porque el amor sopilote lo tiene en todo lo achecido. Porque el amor sopilote lo tiene en todo lo achecido. Mi corazón papalote ya se encuentra entristecido. Aquí les dejo mi huentle, escúchenme. Es la ofrenda del lenguaje, cobíjenme. Me quiebro mis telpacates, me enciendo mis oncecillos. ¿Cuál serán los malacates que iban en todos mis hilos? ¿Cuál serán los malacates que hilvan en todos mis hilos? Me quiebro mis telpacates, me enciendo mis oncecillos. Que me vuelvan cuescomate, escúchenme. Con los granos del lenguaje, cobíjenme.